Gracias a Dios, bueno, hoy me toca estar acá en este club que tiene mucha historia y muy contento, muy feliz, no solo por mí, sino también por mi familia que tanto deseamos y anhelamos este momento, así que disfrutando cada momento con los muchachos y bueno, cuando me toque estar, dejar la vida por la camiseta. Dos preguntas en una. La primera, cuando llegaste, tu relación con Acosta y si se puede repetir esto, ¿no? Que lo que fue en esta etapa para con él también. Sí, el Leo, bueno, ya lo conocemos, yo lo conozco de hace tiempo ya, jugamos juntos y bueno, sin duda que él abrió las puertas para que yo también pueda estar hoy acá y que le va a abrir las puertas seguramente a varios, así que muy contento de volver a estar con él, tenerlo como compañero y bueno, muy por ahí un poquito ansioso y disfrutando también cada segundo que los muchachos me hacen sentir muy bien y bueno, esperemos darle fruto a la institución. ¿Tuviste el primer entrenamiento? Sí, hoy a la mañana tuvimos jornada doble turno, a la mañana hicimos físico y a la tarde hicimos reducidos y hicimos algunos drills en ataque, así que bueno, contento de estar acá. ¿Cómo te sentiste con ellos? No, bien, muy bien, en la parte física por ahí es normal algunos dolorcitos que van a aparecer, pero a poquito acomodando el cuerpo para estar de la mejor manera y acostumbrarnos. Federico Marini tiene ya una propuesta, ¿te sentiste ya de alguna manera identificado o para dónde apuntan? Y es temprano, por ahí los profes uno lo va a ir conociendo, qué es lo que van a necesitar, qué es lo que van a querer, así que tranquilo nomás, esperar que pasen los entrenamientos y también nos vamos a ir conociendo y ver cuáles son las expectativas que ellos quieren para cuando nos toque y bueno, tratar de estar, como siempre digo, preparado para la situación y dejar la vida.